hace acá? Vine a que me digas la verdad. No soy yo la persona que se lo tiene que decir. Vos viniste a mi casa, me clavaste una espina, te fuiste como si nada y es algo que no voy a permitir que pase más. ¿Tenías algo para decirme? Decime qué es. A menos claro que haya sido otra mentira. Deje de ofenderme, porque yo no le miento más. Ah, no, no, me mentí más. No. Ascuénaga no te echó del trabajo entonces. ¿Cómo se enteró de eso? No importa cómo me enteré. Monita, dejá de hacer cosas para alejarme de Constanza. Mire, antes de que se sigan derrando vivo, se lo voy a decir. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, mataría. Bueno, perfecto, pero después no se queje. Perfecto, no me voy Bien. A quejar. Bueno, la verdad es que usted y Constanza... ¿Constanza y yo qué? Son hermanos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Disfruta la tecnología. Vivila en Frávega. Frávega, primeros siempre. Ya sabía. No sé qué decir. Listo. Bueno, wow. ¿Quién te dijo eso? Debbie. Monita, yo adoro a mi prima Debbie. Pero vos sabés que Debbie, con todo su hay que tomar las cosas con pinzas. Parece que su suegra tuvo una historieta con su papá en el pasado. Hágase cargo. ¿Eh? Sí. No, no puede ser. ¿Que no me quiere creer? No, no te puedo creer. Entonces, ¿por qué no va y se lo pregunta directamente a Debbie? Está en el cuarto de la turca en este momento. Rupi, ¿dónde viniste a buscar? No. Sos terrible. Estás afiebrada con mi vieja. Eso es lo que más me gusta de vos. Dame un besito. Chao, Enrique, sí. No, nos vemos otro día. No, otro día no. No puede dejar para mañana la matraca de hoy. ¿Usted vino a buscar a su amante? Bueno, no se va a ir con la mano vacía. Sí, es que me tengo que ir. No, al baño, no, Enrique. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, vos te dejo ahora por lo romántico. Está bien, está bien. Vení. Yo voy a buscar la llave de la pieza de Davidito. ¿Te parece? Dale, vamos. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿De qué te reís? Que me causa mucha ternura el agua que te quiera fugar así. Pero yo no quiero causar ternura. ¿Qué se piensan? ¿Que soy coqui? En esa casa me tratan como si fuera una nena de 6 años. Tampoco exageres. En mi casa con mis hermanos es muchísimo peor. Pero que no exagero. A ver si alguien me puede decir. ¿Por qué nadie me toma en serio? ¿Ves que nadie me contesta? ¡Nadie me contesta! ¿Qué pasa? ¿Que no podés hacer una cosa así ahora? No te podés fugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Martín y tu hermano están tratando de hacer lo mejor para vos. Ellos... No saben que yo te quiero hacer bien. Ellos te quieren cuidar, pero... ¿Qué sé yo? Vamos a hacer una cosa. Hagamos así. Yo tengo un plan A. El plan A es que hasta que ellos me conozcan, seguimos viéndonos así. Y si después ellos no quieren que nos sigamos viendo, ahí sí. Un plan B. Firme. ¿Un plan B? Un plan B. ¿Cuál es el plan B? Nos fugamos los dos. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Lejos. A donde quieras. No importa. No importa. Pero tranquilos, haceme caso, en serio. ¿Pero vos me querés? Que sí te quiero, Lardita. ¿Cómo te voy a querer? No te entendía. ¿Por qué no lo decís? Porque no se me nota. Te juro que Rolo se va a morir cuando me vea, ¿no te parece? Bueno, si no se muere, avísame porque lo mato yo. Dale, buenísimo, dale, digamos así. ¡Martu! Ay, Lanina, pregúntale. Qué bueno que viniste, necesitaba una opinión masculina. Mirá lo que soy, me prestó esto la Turku, así... ¿Cómo es eso de que Constanza y yo somos hermanos? ¿Puedes creerla? Yo también me quise morir y dije... ¡Wow! Conto es mi prima, ¿entendés que siempre lo sentí? Me sentí reunida a ella, buenísima. Chiquita, Connie, ¿dónde te habías metido? Vamos, mamá. Arrata tus cosas que nos tenemos que ir porque Martín se enteró que somos hermanos. ¡Me va a matar! Tranquila, tranquila, Conita. Tengo buenas noticias. Martín y vos no son hermanos ni ahí. Me confundí, tesoro. ¿Cómo que te confundiste? Con ustedes, loca. Quiero hablar en este momento. Explícame cómo es eso que dijo Debbie, que vos y yo... Pará, mamá.
Explica, por favor. Sí, por favor. Ay, Martín, te pido mil disculpas, porque la verdad tuve una confusión, ¿entendés? En realidad, yo no tuve una historia con tu padre, tuve una historia con tu tío, con Cacho, ¿entendés? ¿Cacho? Sí, ¿te acordás tu tío que es un tiro al aire? Cacho, total. Obvio, entonces cuando yo vi las fotos de tu padre, de Chacho, son tan parecidos, se parece todo el apodo, Chacho, Cacho, ¿entendés? Me confundí. Cambia esa cara, mono. Hiciste perfecto en decirle la verdad. ¿Qué vas a dejar que se case con la hermana? ¿Te parece que Martín está grande como para que se las arregle solo? ¿Por qué me tengo que meter yo todo el tiempo? ¿Y eso qué quiere decir? A ver, pará. ¿Que vas a renunciar a él justo ahora que te sacaste de encima la momia? ¿A quién me saqué de encima? Esa turra seguro que va a inventar algo, como si lo hubiera parido. ¿Por qué estás tan pesimista? Porque estoy cansada de sufrir, turca. No quiero sufrir más, ¿me entendés? Y vos cortala, no me dé más manija. ¿Quién tiene la manija, Cualquiera menos vos. Estábamos hablando del clima. Que estaba despejado y de repente apareció una nube con forma de Pokémon. Ay, jaja, qué risa que me da. Y vos preparate que en cualquier momento están los fideos para que no se te enfríen, No tengo hambre. Anda conmigo vos. No tenés hambre ni arreglo. Después no me vengas a tocar la puerta de mi habitación para que te consuele. Pará, ¿de qué habla esta? Gilá, ¿de qué va a hablar? Si usted tuvo una historia con mi tío. Sí. Entonces... Esperá, te quiero aclarar algo, chiquito, primero. ¿Querés que te diga algo? No quiero que pienses otra cosa. Tu papá y tu mamá se adoraban. Era una eso pareja entrañable. Eso yo ya lo sé, señora, pero explíqueme, pero por favor. Pero te veo gordo, Debbie, que entiende cualquier cosa. No me importa. Si usted tuvo una historia con Cacho, eso significa que Connie, Debbie y Miguel son hermanos, lo cual los haría primos. ¡No! No, me mato. Chicos, no sigan las confusiones, por favor. No, yo hice memoria. Yo tuve la historia con tu tío como 5 años antes de que naciera Conita. Ah, sí, bueno. Mi amor. Sí. Zafamos. Viste, gordo, lo que es mi madre. Es un papelón, te juro. Ay, chiquita. No sé dónde está parada. Martín, no sé que no sea así conmigo. Me confundí, perdón, mi amor, es grave. Pido perdón. Mamá, me arruinaste la vida y nunca te dije nada. Gordo, ya está. Viste, ya está. Menos mal que no se enteró de la gente que nos quiere separar, porque si no, no sé cómo terminábamos. Dame un beso. Laura se fue de la casa. ¿Cómo que se fue? Sí, no sé a dónde se fue, pero seguro que está con el tonto ese de matemática. Vamos a buscarlo. Bueno, no, chao, no, después lo va a venir, gordo. ¿Estás contenta? Anda a comer que tu hija te va a matar. Pará, ¿qué te pasa? Chiquita, estás triste, de vino, ¿qué pasa? No me vino. ¿Y entonces? ¿Sabés? Bueno, estoy cansada. ¿Qué te metés conmigo? ¿A vos sabés que te hace falta? Un abrazote de Dios, vení. Salí, Kike. Pará, no es negri, loca. Soy un pesado, ¿qué querés que te diga? ¿Y por qué? ¿Qué te hace pensar que soy un pesado? Estoy cansado yo. En cualquier momento me voy con otra mina, mamá. Anda, a ver si encontré otra estúpida que te mantenga. Bueno, diga que no te avisé, ¿eh? ¿A quién puedo llamar? A Tatiana. No, ¿esa? ¿Qué le puede pasar? ¡Esa te mordía! Ginny, tenés que avisar cuando salís, porque Martín y José salieron a buscarte como locos. Disculpe, me olvidé que estoy en libertad condicional. Sí, fuimos a tomar un café, nada más. ¿Vos sos algo de Pacho y Josefina Regio? Rayo, sí. Claro. Son mis padres, desde que nací, son mis padres. Ah, tenés el mismo humor que tu padre, lo conozco. ¿De dónde? Del yoting, lo conozco, pero de toda la vida los conozco. Ay, enganchátelo, es un partidazo. Conozco toda la familia, enganchátelo, no sabes lo que son. No te lo dije. Yo a vos te pedí que no lo vieras. Mira, Martín, si me vas a retar, yo lo único que estaba haciendo era tomar algo. Fueron a tomar un café, gordo. Un café te va a quedar la jeta de tanta piña que te voy a dar, tonto. ¿Por qué no te tranquilizas un poco? No se tranquilizan los dos, que estoy hablando yo en esta casa. José, anda para mí. Escucha, va. Sí, yo quería aclarar un par de cositas antes. Otro día vas a aclarar lo que quieras. Ahora te pediría que te vayas para tu casa o a donde quieras. Chao, adiós. Gordo, qué malo que sos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar bien o no? No, Martín. Yo ya no tengo nada más que hablar con vos. ¿Cómo que no tenés nada que hablar conmigo? Sos tan machista como mi hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el machismo? Escuchame una cosa, Laura. Tienes razón, gordo. ¿En qué tiene razón? Y que actúas como si nunca hubiera estado enamorado. Es amoroso el matemático. Dejala. ¿Por qué estoy haciendo lo que tengo que hacer y me siento como si estuviera haciendo todo mal? Qué difícil criar 3 chicos, gordo. Quédate tranquilo, vamos a poder.
Juntos vamos a poder. Yo te voy a ayudar, mi amor. Oh, está gordito. Dame un beso, mi. ¡Mono! ¡Llega tarde! ¡Mono! ¡Vos perdés el bondi, mono! ¡No voy a ningún lado! ¿Qué? ¿Vos no vas a ningún lado? ¡No me hagas de grupo! ¡Estoy desocupada! Escuchame una cosa. Eso se soluciona en 2 segundos. Voy a hablar con el jirafón. No me quiere ver ni en figurita. ¿Qué no te quiere ver? ¿Cómo existe teatro? ¿Cómo no le importás? Sí, le importás. Si no, no hubiera hecho lo... ¿No hubiera hecho qué cosa? No, es una forma de decir. Habla porque te dejo un nuco, Quique. Que me mandó a lo de la Prida. No, a lo de la Rea, rapidísimo. No, a la paralela, ¿cómo se llama? ¡Acuérdate! ¡Eso! ¿Martín te mandó a hacer quilombo o no? No, a quilombo no. A vigilar. Me pareció bien. Y vos que sos una lagartija rastrera fuiste, ¿verdad? No. Te estábamos cuidando. Si vos ni siquiera te podés cuidar los dientes. Tómatela. Voy a lentita. Así que me rajaron por tu culpa, jirafón. Ahora vas a ver. Oh, qué casualidad. Justo lo que me tengo que poner. José, ¿qué haces acá? Vine a comprar, ¿vos? Yo también vine a comprar. Qué casualidad, ¿no? Justo en el mismo supermercado. Ah, bueno, te molesta, me cambio de supermercado. Está bien, no me molesta. Ay, no me ayudas. No, lo que pasa es que siento como que sos un perrito de policía que me persigue. Yo soy perseguida, está bien, perdona. No día para el ombligo del mundo, ¿qué pasó ahora? Lindo año para el ombligo del mundo. Y no me siento el ombligo del mundo. Lo que pasa es que tengo mucha mala suerte, todo me sale mal, ¿no te parece? A mí me parece que vos jamás me quisiste. Bueno, salá. ¿Está bien? Nunca me querés escuchar. Nunca me querés escuchar. ¿Yo no te dije que este tipo era un garca? ¿Sí o no? Sí, me lo dijiste. Pero no vas a negar que no tengo mala suerte. Tengo mala suerte, no tengo laburo, no tengo... una persona que no se abuse de mí, que... no tengo trabajo, no tengo comida, no tengo plata, no tengo. Una lista así no tengo. ¿Vos me crees si yo te digo que... por ahí conmigo te cambia la suerte? No, mi amor. Escúchame, por favor. La cosa no es así. Yo te dije que a las 5 de la tarde las flores estaban en la iglesia, sí o sí. ¿Cómo en qué iglesia? A ver, bueno. Bueno, pero entonces cambia de cadete, mi amor. Bueno, anota. Quique, vos también anota. Hay que controlar. 500 rosas blancas. Sí. Haceme 350 de lilum. Y 680 para más o menos completar de estas rosas. ¿Qué flor era? Para estas que se parecen al mamboretá, que son raras. ¿Y los claveles? 500 rosas blancas, ¿ok? Ah, eran rosas, yo anoté claveles. Bueno, hagamos una cosa. Llega a faltar una sola flor y. ¿Pero qué haces, tarada? Pero vos estás loca. Aguantame un toque. Estás loca. No te ploto. Son velas, mi amor. Son velas aromáticas con vainilla. Yo pensaba que eran chasqui de... No, parece. Ahora te llamo. Me estás quemando la cabeza, Quique. Me estás quemando la cabeza. Escúchame una cosa. Mirá qué olor que tiene. Yo tengo... ¿Podés dejar? No, mirá... ¿Querés que te prepare algo? No puedo trabajar así, ¿ok? Un chocolate caliente. No puedo trabajar. Yo tengo hambre. Yo tampoco puedo trabajar así. No vas a comer. No vas a comer. No voy a comer. No comes. Entonces, ¿qué querés que haga? No puedo trabajar bien así. Te quedás donde corresponde. Yo ahora voy... ¿A dónde? A un lugar... No preguntes. ¿Qué pasa? A ver. Lalo, estoy desesperada, gordo. No me han llegado las medias. ¿Qué medias? ¿La que te vas a poner con el portaliga? ¿Quién habla? ¿Enrique? Sí, el mismo que viste y cuando te agarre te calza. Te pido, por favor, Quique, no insistas más. Ya te expliqué, yo me voy a casar, así que lo nuestro se tiene que terminar. Bueno, te tengo que dejar. ¿Le puedes pedir, por favor, a Lalo que apenas llegue me llame? Gracias. Chao. Sí, chao. ¿Qué pasa, mamá? Nada, no pasa nada, mi amor. Quería saber si este Enrique es tu amante, si es el chico con el que te vi apretando el otro día. ¿Qué sos? ¿Un muñequito? ¿Un amuleto? ¿Qué sos? ¿Tu pata de... conejo? ¿Qué parece o no? Banca.
Hola, Nilda Yadura, actriz. Sí, soy yo. Sí, claro. Sí, esa soy yo, la que canté el concurso, sí. ¿En la productora? En un rato estoy ahí. Sí, salgo rajando. Gracias, chao. Ay, José, José. ¿Qué pasa? José, no lo puedo creer. ¿Qué? Me llamaron de la producción de Tinelli que me vieron cantando y que me quieren ahí con ellos. No, puedo creer. No te digas, soy un genio. Soy el hombre suerte. Gracias. Soy el hombre suerte. Gracias. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, me voy. ¿Eh? ¿No?